con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con la señora doña Yolanda. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Soy uno de los responsables del periódico de... Sí. Vamos a ver, me han pasado aquí una nota, es que con esto de las fiestas y tal, pues no estaba yo aquí en el despacho. Parece ser que se ha dado usted de baja. Sí. ¿Y por qué se ha dado usted de baja del diario? Porque no me gusta, no me interesa tener ese periódico. Pues primeramente, por supuesto, cuando he recibido la notificación de que se ha dado de baja, que es muy raro que se dé de baja a nadie en nuestro diario, me gusta saber un poco cuáles son las consecuencias de lo que usted pueda estar disgustada. Entonces, si no le importa contármelas, pues... Sí, o sea, primero eso, y segundo, que venden una cosa que no es verdad. Lo de las entradas, he tenido un montón de problemas con la persona que las da y pues no. Ya, pero así de todas maneras, usted, por ejemplo, ya, si yo lo entiendo perfectamente, usted está en su derecho de... Bueno, pues ya está, entonces da igual, yo no quiero hablar nada más. No, yo tampoco, yo tampoco la llamo para presionarla ni para decirle lo que tiene que hacer, señorita de Yolanda. Yo lo único que le voy a decir es que usted, por supuesto, que yo sé quién es usted, que tiene usted un restaurante en Vigo. Sí. Y yo he ido a comer a su restaurante alguna vez que otra, y en su restaurante no se come bien, por ejemplo. Entonces yo tampoco... A ver si me entiende, pero cada cosa en su sitio. Es una opinión suya y hay un montón de gente que piensa que se come muy bien. Perfecto, pero usted, como es la gerente, usted lo defiende, yo defiendo el periódico porque yo soy el gerente. Lo que sí es cierto, y yo lo quisiera usted, digamos, decir... No quiero forzarla porque nos sobran clientes y, gracias a Dios, el periódico funciona de una manera bastante elegante y incluso no queremos gente, por ejemplo, como usted, que nos haga mala campaña. Pero le voy a... No, mala campaña, porque yo simplemente el problema que he tenido, yo no se lo he comentado a nadie, ese problema lo he tenido. Bueno, hablaré usted con un cliente, con una cocinera o con un cocinero, con alguien del bar, pero sí hay gente que me lo comentó y me dijo, pues es que sepas tú que esta señora, que tal, bueno, lo típico, ya sabe usted por dónde voy. Y es de muy poca clase, doña Yolanda, es muy de muy poca clase. Yo se lo digo porque a partir de ahora a lo mejor se encuentra usted algún comentario en el periódico que dice, pues qué mal se come en el restaurante de Living. Creo yo que no es el fin del mundo, yo simplemente... Y entonces yo estoy descontenta y ya está, vale. Nada más. Sí, está usted en todo su derecho. Mire, pero mañana... No digo nada más. Vale, o sea... perfecto, si tiene usted toda la razón. Mire, mañana mismo, en la parte de gastronomía que sacamos del periódico, voy a poner un artículo hablando de su restaurante muy bien. ¿Me está usted escuchando? Voy a poner un artículo donde voy a decir totalmente lo que es, que el pan muchas veces lo dan ustedes duro, que el vino está, bueno, picado, no, más que picado, voy a decir que no tienen ni idea de cocinar, claro, si es que con un periódico no se puede uno enfadar. A mí no me va a quitar el sueño. Usted escriba lo que tenga que escribir y allá usted con su conciencia. Por supuesto que sí. Lo mismo que usted. Nada más que no, yo tampoco. Si yo lo que quiero ser es educado con usted, perdóneme, que yo quiero ser educado. Eso no es ser educado, porque. Muchas gracias. No, le paso un momentito, espérese. Le paso un momentito con la persona. No, muchas gracias. Hasta luego. Oiga. ¿Sí? Hola, Yolanda. Oye, que te estoy llamando un montón y nada. ¿Qué pasa? Estás comunicando todo el tiempo, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Que me estaba llamando el gerente de... Me está amenazando que va a escribir un artículo diciendo, digamos, el vino picado, el pan duro, y que la persona que está en la cocina no tiene ni idea de cocinar. Ten cuidado porque esa gente tiene poder. A lo mejor hasta te lo cierran. Sí, ¿no? Ten cuidado, ¿eh? Sí. Pero le voy a decir otra cosa, señora. Le voy a decir otra cosa. Que sepa usted... que soy capaz de meter no un artículo solamente todos los días, sino fin de semana un boletín especial. Oye. Señora Yolanda, o me invita usted y a toda mi familia a comer gratuitamente durante todo el mes, o yo saco el artículo mañana. A ver, ¿pero esto qué es? Por favor, que yo ya me estoy poniendo muy nerviosa. Pues esto es una broma que te estamos gastando desde el programa Atrévete de Cadena Dial, que sepas que esta broma telefónica te las hacemos con todo el cariño a ese restaurante Living de Vigo. Muy bien, de acuerdo. Gracias. Un besote muy grande, bonita. Venga, chao. Hasta luego, chao. Hasta luego, Sebas. ¡Vete para allá a comer! Cada mañana... ¡Atrévete! En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Buenos días. El señor don Ricardo... Sí, ¿quién es? Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy uno de los aparejadores de la empresa donde tiene usted su casa.
Estuve hablando el otro día con la arquitecta que estuvo en su domicilio referente al problema que tiene usted sobre que le cruje la madera, ¿verdad? En la parte de... Y bueno, quisiera saber qué es lo que ocurre. Vamos a ver, aquí desde que estamos viviendo, bueno, hay un sonido en lo que son los techos de madera. Uh-huh. Son unos golpes que bueno, muchas veces, yo incluso han venido familiares míos a dormir aquí y se han levantado asustados, pero constantemente, constantemente. Y es un problema de tener madera, eso no es para protestar. Ah, no, entonces me tengo que callar. No, la palabra no es callarse, lo que pasa que vuelvo a repetirle que es que me está usted planteando un problema que no es un problema de una gerencia como la promotora nuestra, donde tenemos un conocimiento sobre las obras que hacemos. Lo que pasa es que ustedes también se dejan influenciar por las familias, las familias les ponen la cabeza un poco caliente. No. Y todas estas cosas las conozco porque llevo muchos años haciendo casas, entonces bueno, lo vuelvo a repetir. Yo estoy en este gremio también, de la construcción. Ya, pues si usted está en este gremio, me podrá usted disculpar y usted... Y sé cuándo la gente protesta por protestar, porque es gratis hablar, y la gente protesta cuando tiene razón. Disculpe un momentito, entonces, ¿qué es lo que quiere usted que yo le haga? ¿Qué quiere usted? ¿Que le cambie todo el suelo? Que usted entiende de esto, que usted sabe y que se dedica a esto. Bueno, pues yo entonces le digo, dígame usted la solución del problema, oiga. Yo únicamente, lo único que digo es que se revise por si hay algo que está mal puesto. Pero bueno, vamos a ver, señor, no diga usted tonterías, perdóneme, no diga usted tonterías. Usted me está hablando con mucha prepotencia. No. Tampoco usted sabe con quién está hablando. ¿Se cree que está hablando con un gualtrapa por ahí? No, vamos a ver, discúlpeme un momentito, pero la ignorancia hay que corregirla. Bueno, pues usted que es tan listo, que entiende tanto, pues arrégleme el problema o dígame, pasa esto por esto y por esto, y la solución es esta. Vamos a ver, señor, le estoy explicando de una manera completamente educada y dándole a entender la ignorancia que ustedes les salpica porque no conocen. Usted se piensa que porque ha comprado una casa de 330.000 euros, que yo voy ahora a volverme loco cuando vengo de Dubái, de que acabo de terminar el edificio que hemos estado los arquitectos allí en Dubái con el piso de 818 metros. Vamos a ver, señor, nosotros estamos a unos niveles que usted me llama para un problema porque el arquitecta dice que ya ha llamado usted, que tiene usted un problema de que se le cruje la madera, pues discúlpeme, señor, pues aguántese y ya cuando tenga usted más dinerillo, pues lo cambie usted el suelo. ¿Qué quiere usted? Oiga, que usted le diga? Usted es un prepotente, Un momentito, María Ángeles, dile a María Luisa, la arquitecto, sí, que cuando venga que pase, estoy hablando con el ignorante este que la llamó, y es un ignorante el pobre, está aquí, le tengo al teléfono y es que me está haciendo perder el tiempo, pero bueno, cuando venga, por favor, la dices que pase, ¿de acuerdo? Gracias. Perdone. Sí, vamos a ver, ignorante lo será usted, ¿sabes? Y como no voy a poder insultarle porque no me puedo poner a su mismo nivel, pues dejamos de hablar ahora mismo. No, yo le voy a decir otra cosa. Sí. ¿Ricardo? Sí. ¿Con quién estabas hablando, tío? Me he tirado ahí durante un buen rato intentando hablar contigo. Pero, ¿te parece que era una broma o qué? Pero vamos a ver, Ricardo. Es decir, que vengo de Dubái y quieres que te arregle lo de la madera, pero no, hombre, no. Estoy a otros niveles ya, Ricardo. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu amigo con todo el cariño. A ver si ya te arreglan la madera o véndela o vete a Dubái. Venga, un abrazo. Un abrazo muy grande y no te preocupes que la semana que viene te mando la madera para cambiarla, ¿vale? Venga, aquí la estoy esperando. Venga, un abrazo grande a los dos. Un abrazo. ¡Vamos a ver esa madera! En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiéramos hablar con el señor don Javier. Sí. Hola, muy buenos días. Le llamamos del departamento de delegación de impuestos. Sí. Vamos a ver, ¿usted tenía o tiene un en propiedad? Tenía, sí, pero está denunciado como robo, Que está denunciado el vehículo como robo. Es que entonces hay aquí un problema, porque nos ha aparecido un propietario también que se hace justificar con este vehículo. ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí, este señor es un señor de Barcelona que parece ser que le compró a usted el vehículo. Se lo digo porque este señor ha ido ya a hacer declaración al respecto. Muy bien. Entonces, lo que me está usted contando no encaja con lo que me está contando el señor este.
porque tiene aquí, primeramente, sin pagar los impuestos de circulación de este vehículo, más los correspondientes denuncias, pero esto que me está usted contando a mí no me... Pero las denuncias, ¿qué denuncias? ¿Y que le han puesto multas al pues caballero le cuento, que lo tiene en Barcelona? Tiene en total 835 euros. ¿De qué? ¿De denuncia? Sí. Si me estás diciendo eso, me cojo el coche y me subo a Barcelona a hablar con el experimento este. Me parece muy feo que usted a mí me engañe. ¿Pero engaña en qué sentido? Sí, me está usted diciendo que el coche estaba robado, cuando el coche es mentira, el coche no ha estado robado. Usted el coche lo ha vendido. A ver, es que... Y este señor, no lo entiendo, y porque es que no entiendo nada yo. Claro, es que usted no entiende nada porque sabe usted perfectamente que en estos momentos le tengo totalmente localizado, señor, y le tengo totalmente pillado. Es decir, es que me hace mucha gracia. ¿Que me van a encerrar a la cárcel? No, es que no se le va a encerrar a la cárcel, pero de momento me va a hablar como funcionario de tráfico, me va a hablar con otro tono de educación, ¿de acuerdo? Bueno, si me está usted hablando así, levantándome la voz, ¿a mí qué me estás contando? Lo digo porque ya, no, es que ya me está usted empezando, digamos, a sacar del punto que yo tengo que tener. Bueno, pues caballero... Estamos harto de tanto engaño en este país. Estamos harto. Y que usted un funcionario... Que me tomen el pelo a mí, ¿sabes? ¿Sabes? Que yo vendo el coche y a mí nadie coge... Y me dice que va a cambiar los papeles de nombre y nada. Y se hacen los locos. No se ponga usted ahora en plan de lástima, porque no da lástima a usted, señor, ¿eh? Sí, es que a mí me la suda dar lástima que no. Yo le estoy contando lo que hay. Bueno, pues y el ya. Que me la suda es a mí también, que soy funcionario y estoy harto de tanto engaño. Que me está usted diciendo que si tal y que si cual. Es decir, que hay aquí un testimonio de un robo donde la Guardia Civil se va a hacer cargo de esto. Así que deje de tanta tontería. Bueno, entonces... Que somos muy gallitos por el teléfono y muy chulos. Bueno, pues vale. ¿Qué hacemos, pues? Estamos harto ya de... No pasa nada, Carlos. No, es un chulo de mierda que le tengo aquí. Chulo de mierda, madre mía. ¿Tú quién eres? Dame el número de placa tuyo, hombre. Yo soy el funcionario que estoy hablando con usted. Pues dame su número de funcionario, hombre. ¿Que también me va a denunciar usted a mí también? Pues sí, caballero, le voy a denunciar. Me cago en la... Dame el número de placa. 3471. Y otra cosa que le voy a decir automáticamente en cuanto cuelgue el teléfono, pero nada más colgar, voy a hacer un cobro de este dinero de su cuenta bancaria. Y entonces es cuando me voy a reír. Pues vas a resbalar, pero un rato, ¿me entiendes? Vas a resbalar un rato. Tenemos mucha boca. Mucha boca, pues vende paisano y te pego dos tortazos, primo, que te vas, pero a tu casa, ¿sabes o qué? Te voy a hacer una persecución con el Golf S Plus que tienes y el KS que has comprado de segunda mano, viejo asqueroso. Eso te digo yo una cosa, como funcionario, te voy a fundir a multas. Sí, pero ¿usted qué sabe qué coches tengo yo? Hombre, yo sé todo. ¿Usted dónde ha sacado esa información? Tú, a callar. Bueno, caballero, te paso un momentito con el departamento de denuncias. Y otra cosa que te voy a decir, cualquier día de estos te voy a dar por la espalda, te voy a decir, oye, te vas a volver y te voy a endiñar un tortazo en la frente, acuérdate. Sí, yo te daré un uppercut en el estómago, campeón, ¿sabes? Campeón del ping-pong, que eres un campeón, ¿sabes? Pásame con quien sea, tío, que paso a hablar contigo. Te paso con la extensión de denuncias. Venga, va, tira para allá, vamos. Justito, que eres un limitado. Y tú eres un asqueroso, primo. Cariño. ¿Qué? Eso es una broma, dice Montalvo. La pava, tío. Pero, Javier, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tigre? Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una bromita de parte de tu mujer. Muchas gracias. Venga, campeón. Javier, Raquel, un besote a los dos. Gracias. Venga, ¡vamos! ¡Pagan los impuestos ya! ¡Venga! ¡Chao! Coche 4 para coche 5, cambio. Con Javier Cárdenas.